Good afternoon. How are you? Okay, good Today afternoon. Is very cold. El día de hoy está muy frío. Así que vamos a empezar con nuestras clases rapidito para que sí se puedan ir a descansar a sus camitas. Okay. Les voy a compartir mi pantalla. Por el chat me dicen si la pueden ver. Ok, me están diciendo muchos que sí se ve, entonces ya vamos a empezar con la clase. Espero que se diviertan mucho como lo hicimos el día de hoy y hoy también vamos a tener unos pequeños trabajitos. Entonces, como vimos el día de ayer, empezamos con numbers. Numbers es números. Y ya vimos los 10 primeros y espero que los recuerden, así que les vamos a dar un poquito de recuento a estos números. Entonces, one era 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, and 10, 10. Entonces, como les dije ayer, hoy también vamos a ver un poquito cómo se dicen los números más allá del 10. Porque, por ejemplo, como vimos ayer, cuando quieres preguntar, porfa, chicos, no rayen la pizarra. Voy a poner triste. Ya. Entonces, como vimos ayer, no todos tienen edad de 10 para abajo. Así que vamos a ver a partir del 11. Listo. Ya. Un cuadrito con los números que vienen a partir del 10. Entonces, como ya vimos, incluso aquí abajo, no sé si pueden ver bien, está la pronunciación de cada número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Así que ahora vamos a empezar del 11 al 19. Once se dice 11. Por favor, chicos, no rayen la pizarra. Están rayando demasiado. Ya. Yeah. 11 es 11. 12 es 12. Y estos dos son unos casos excepcionales porque a partir del 13 quiero que se den cuenta. Aquí, por ejemplo, ve la palabra 10, pero esto con doble E. Esto es como un 10, así que antes de este vamos a poner unas como contracciones de los numeritos que ya vimos antes. Entonces, 13 es como 3 y 10. 13, pero les reducimos un poquito, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. Entonces, quiero que recuerden siempre esto, los dos primeros numeritos después del 10, es decir, el 11 y el 12, van a ser 11 y 12. Y a partir de esos ya se pone la contracción 10 como que al final y se pone 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Espero que estén ustedes repasando también en sus casitas conmigo, pero no prendan el micrófono, siempre les digo, pero por si acaso. ¿Listo? ¿No rayen, por favor? Ya. Entonces ustedes se preguntarán después de eso cómo se dicen los números, porque a nosotros en la escuelita nos han enseñado hasta el 100. Y bueno, del 100 va la bola de números más, pero los que más utilizamos son del 1 al 100. Así que ahora vamos a aprender todos los números que son terminados en 0, es decir, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Así que 10, como ya vimos, es 10. Pero ahora vamos a empezar con 20. 20 se dice 20. Si ven aquí, la escritura es con W, es como que 20, pero se pronuncia 20, así nomás. Después viene, por favor, chicos, en serio, no estén rayando. Si siguen rayando, vamos a tener que terminar la clase. Y no hemos visto casi nada. Ya. El siguiente número es 30. Es 30. Es 30, pero se pronuncia 30. El siguiente es 40, que significa 40. 50 es 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 y 100, 100. Entonces aquí a partir desde el 20 hasta el 30, todos terminan en la letra T, Y. Así que es como aumentarle igual el 2, 20. En 30, 30 y al final sí, 30. Ok, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y cuando llegamos al 100, este tiene un nombre muy especial que no lo hemos visto en ningún otro numerito y es 100. 100 significa 100. Y como este es, o sea, significa como ciento. Y como este es el número 100, es 100. Pero, por ejemplo, si quieren ver 200, sería 200. Entonces, siempre que quieran un numerito que sea par del 100, por ejemplo, 100, 200, 300, le ponen el número que aprendimos del 1 al 9 y después 100. 100, 200, 300, 400. Entonces, ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo se dicen números que no sean 20, 30, 40, sino que estén entre esos? Por ejemplo, 27, 35, 48. Esto es muy fácil. Lo único que yo necesito es que ya tengan puesto en su cabecita las bases del 20 hasta el 90 y del 1 hasta el 9. Y lo único que hay que hacer es sumar. Por ejemplo, aquí vemos 21. El primer numerito es del 2. Entonces sabemos que es 20. Así que ponemos 20. Pero de ahí vemos que se le suma un numerito más y es del 1. Así que sería 1. Y sumando los dos quedaría 21. Y así se dice 21. Aquí vamos con otro ejemplo. 38. En español decimos 38. Entonces en inglés podemos decir lo mismo. 30 es 30. Y 8 es 8. Entonces sería 38. Aquí vamos con otro numerito que es del 72. Así que este sería 70 porque 70 es 70. Y 2 por el 2, 72. Entonces ahorita les voy a dar unos 2 minutitos para que hagan estos números que están aquí abajo. Escríbanlos en sus cuadernitos, como siempre hacemos las clases, los classwork. Classwork significa trabajo en clase. Y espero 2 minutitos para que lo hagan y después de eso poder comparar. Si tienen preguntas, me lo dicen por favor en el chat. Y las respuestas escríbanla únicamente en su cuadernito y no en las diapositivas.
Algunos me dicen que ya terminaron. Esperemos a los que todavía no terminan unos 30 segunditos, ¿ya? Y si ya terminaron, pueden seguir repasando con otros números. Pongan números al azar y al lado las respuestas. Listo, me dicen que ya están terminando, así que vamos a ver las respuestas. Si todavía no terminan, no se preocupen, ustedes síganlo haciendo y después comparan. Entonces aquí vamos con 40 y 1. 40, 40, 1, 1. Entonces aquí sería 40 plus, plus es más, 1. 40 plus 1, 41. Vamos al siguiente. 80. Ok. 80. Y al lado vemos el 7, así que sería 87. 80 plus 7. El siguiente es 65. 60 es 60 y 5 es 5. 60. And the last one, cuando digan last one, significa el último. And the last one is 93. 93. Empezamos poniendo 90 plus 3. Listo. Quiero que siempre tengan mucho cuidado en la pronunciación del 9, del 19 y del 90. Por favor, no rayen. Ya. Yeah. 9, es decir, 9, se pronuncia 9, N-A-I-N. 19 es igual como 9, pero al final tin, 19. Y 90 es 90. Es como una R-cita, 90. Listo. Entonces, vamos a pasar de diapositiva porque estos ya terminaron. Si ustedes quieren repasar en sus casitas, díganle a sus papás o sus hermanos, abuelitos o con quienes estén, que les pongan unos números en el cuadernito y ustedes al lado van poniendo cómo se dice en inglés escrito. Así que ahora vamos a hacer otro ejercicio, pero ya no van a poder ver lo que estaba en el anterior cuadrito. Estos números de aquí, ustedes van a tener que poner el numerito en dígito. Y aquí al lado, sí, en letras. Por favor, chicos, dejen de rayar. Hay muchos que sí quieren aprender y si ustedes no quieren, entonces sálganse del grupo, por favor.
Listo, si ya siguen acabando, me ponen en el chat, por favor. Listo, yo creo que ya vamos a revisar para poder seguir con los siguientes. Entonces aquí 16 es 16, 26, 26, 4, 4, 18, 18, 20, 20, 6, 6, 30, 25, 8, 8, 17, 17. Recuerden que siempre del 13 al 19 termina con el sufijo teen, T-E-N. Después viene 27, 27. 24, 24, 11, 11, 19, 19 y 12, 12. Espero que tengan la mayoría de respuestas correctas y me imagino que sí porque son todos muy inteligentes. Y ahora vamos con la parte escrita. 17 es... 17. Me olvidé de decirle, ¿cierto? Normalmente, cuando están los números a partir del 20 hasta el 99, se pone uno como guioncito entre la palabra del décimo, o sea, del 20, 30, 40, y el otro que es la unidad del 1 al 9. El siguiente es 15. Veintinueve, 16, 16, cuatro, como ya vimos, 4, 18, 18, 12, 12, 20, 20. 10, 10. 2, este creo que es uno de los más fáciles, es tú. Recuerden siempre la pronunciación, es tú. 14, 14. 9, 9. 11, 11. Y 13, 13. Listo, aquí quiero que vean este cuadrito que dice extra. Quiero que esto siempre se recuerden. First es primero, second, segundo y third, tercero. Por ejemplo, para decir the first student es el primer estudiante. The second teacher, el segundo profesor. Y the third animal, el tercer animal.
Listo, ahora vamos a ir con el abecedario. Puede ser que a muchos les parezca raro porque vamos a ver el abecedario si ya básicamente pues sabemos de algunas palabras, pero es muy importante especialmente para saber cómo se pronuncia al momento de decirlas solitas. Entonces, A es I, es A, perdón, A. B es B, C, C, D, D. E, I, F, F, y G, G. Entonces sería A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Aparte del abecedario, vamos a aprender un poquito de palabritas. Apple significa manzana. Balloon significa globo. Cat es un gato. Y dog, un perro. Elephant es elefante. Fish, pescado. Y jirafa es giraffe. Entonces, otra vez repitan en sus casitas. A, B, C, D, E, F, G. Ahora vamos a ir con una segunda parte del abecedario. Empezamos con la H, se pronuncia H. La I, I. La J, J. La K, Kai. La L, L. M, M. Y N, N. Entonces sería H, I, J. K-L-M-N. Otra vez. H-I-J-K-L-M-N. Así que ahora también vamos a ver otras palabritas. Esta de aquí es un corazón. Se dice heart. Helado. Ice cream. Este es un tarrito de mermelada. Y mermelada se dice jam. Esta es una cometa y se dice kite. Se escribe kite, como lo ven aquí, pero se pronuncia kite. Este es un leoncito, es lion. Ratón, mouse. Y este de aquí es un nido. Nido se dice nest. Entonces solo vamos a repetir rapidito las letras de aquí. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. Listo. Ahora vamos a ir con la segunda parte del abecedario. Y aquí vamos a aprender también otras palabritas. La O es O. P, P. La Q es Q. La R, R. La S, S. La T, T. La U, U. Sería O, P, Q. R, S, T, U. Otra vez, O, P, Q, R, S, T, U. Y vamos a aprender palabritas. Pulpo se dice octopus. Chanchito, pig. Esta es una reina, se dice queen. Este es un cohete, rocket. Solo voy a cargarla con. Listo. Star, perdón, estrella, star. Tree es árbol. Y paraguas o sombrilla, umbrella. Y ahora vamos con la última parte del abecedario. La V se dice V. V o V pequeña. La W, W. Esta es un poquito más larga. W. La X, X, la Y, Y, y la Z, Z. Ahí tienen que hacer como un zumbido, Z. Entonces es V, W, X, Y, Z. Vamos a ver finalmente unas pocas palabras. Vulture es buitre. Vulture. Whale es ballena.
Xilófono es xilófono. Yo-yo es igual aquí, yo-yo es el juguetito que sube y baja, es como una ruedita. Y finalmente, zebra se dice zebra. Tienen que hacerle ahí también el como zebra. Y finalmente vamos a ver otra vez las letritas de este. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Listo, hasta ahora ya terminamos aquí el abecedario, pero quiero que tomen en cuenta algo que vemos aquí. Vowels. Vowels significa vocales. Las vocales en español y en inglés van a ser las mismas. Vowels es I. Sí, I, no, A, 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 E, I, O, U. Así son las vocales. A se pronuncia A. La E se pronuncia I. La I se pronuncia I. La O es O. Y la U es U. Aquí podemos ver los ejemplos que ya vimos. Apple, elephant, ice cream. Esta es nueva, es orange. Orange es la fruta, la naranja. Y finalmente, umbrella. Y aquí quiero que tengamos un cuidadito especial. Hay algunas palabras en inglés en las que se pueden encontrar juntas algunas vocales. Entonces, cuando encontramos juntas esas vocales, la pronunciación no va a ser la misma, sino que va a cambiar un poquito o se va a suprimir la segunda vocal. Por ejemplo, aquí vemos rain. Aquí vemos la A y la I. Entonces, siempre que encontremos A, I juntas, se pronuncia E-I, como rain, R-E-I-N, rain. Rain significa lluvia. Vamos a la siguiente. Aquí podemos encontrar juntas la E y la A. Cuando hay juntas E y A, se pronuncia la I. Es leaf, como leaf. Esto es hoja. El siguiente es F-E-E-T. Esto significa piecitos. Cuando tenemos dos E juntas, se pronuncia igual como una I. Es feet. Así de sencillo, feet. Entonces siempre recuerden que la E y la A juntas o la E y la E igualmente juntas se pronuncia como la I. Vamos por las dos últimas. Aquí podemos ver que están juntas la O y la A. Entonces esto se pronuncia como O y U. Es decir, que la A le cambiamos por la U, sería coat. Coat es como saco, chompita. Y finalmente podemos encontrar cuando están juntas la U y la I. Cuando están juntas la U y la I, siempre debemos suprimir la I del final. Nunca la pronunciamos. Entonces aquí podemos ver la palabra fruit. Fruit significa frutas. Así que quiero que repasen conmigo. Es rain, leaf, feet, coat y finalmente fruit. Listo, muy bien. Así que la lección de las letras creo que la hemos terminado. En un futuro van a haber muchas palabras que tengan estas vocales juntitas y espero que estas reglas les sirvan mucho. Ahora vamos con otro tema, que son los colores. Colores se dice colors. Here we have 11 colors. Aquí nosotros tenemos 11 colores. The first is red. El primero es red, rojo. Red es rojo. The second is orange. Orange es naranja. ¿Recuerdan que en la anterior diapositiva yo les mostré la imagen de una naranjita? Pues se dice igual que el color naranja. Los dos son sinónimos, al igual que en español. The third color is yellow. Yellow es amarillo. Y ahora sí, the color number four is green. Green es verde. The color number five is blue. Blue es azul. The color number six is purple. Esto es morado
o púrpura. Es un sinónimo, purple. El séptimo es white, es blanco. The color number 8 is gray. Este significa gris. The color number 9 is black. Black es negro. The color number 10 is brown. Brown es marrón o café, como ustedes le quieran decir. Y finalmente tenemos pink. Pink es rosado. Así que quiero que, más que todo, la pronunciación le vean un poquito. Red, orange, es como SH, orange, yellow, green. Aquí se acuerdan que les dije que la E y la E junta se decía I, es green. El siguiente es blue, purple, white. Aquí, en vez de pronunciar la H, le ponen como una A imaginaria, white. La siguiente es gray, black, brown and pink. Listo, estos son los colores principales. Pero yo me supongo que ustedes en la escuelita les dieron que los colores principales eran únicamente tres. Y sí, efectivamente, esos tres son blue, yellow, red. Blue, azul, yellow, amarillo, y red, rojo. So, when we mix two colors, cuando nosotros mezclamos, mix es mezclar. When we mix two colors, we have another one. Another one es tenemos otro. Entonces, cuando nosotros mezclamos dos colores, tenemos otro. When we mix two colors, we have other. In this case, blue plus yellow. Recuerden que plus es más. Blue plus yellow is green, verde. Yellow plus red is orange, naranja. Y red plus blue is violet. Violet is like purple. Violeta es como púrpura, pero un poquito más azulado. No hay mucha diferencia ahí. Me están preguntando cómo se dice celeste. Celeste se dice sky blue. Les voy a escribir aquí en un cuadrito. Espérenme un ratito. Justo aquí, sky blue. Se dice sky blue porque sky es cielo y blue es azul. Es como decir azul del cielo, algo así. Entonces celeste es sky blue. Si tienen preguntas, igual les voy a estar viendo en el chat qué colores. Ya. Ahora vamos con el siguiente. A ver. Esperen, me han puesto otro. ¿Cómo se dice turquesa? Es turquoise. No estoy muy segura cómo se escribe. Dorado es gold. Con todo, en las diapositivas que les mando hoy, ahí les voy a poner los que me están pidiendo, que son celeste, turquesa y dorado. Listo. Mientras hacemos los ejercicios, de aquí yo les voy respondiendo a los colores que me ponen en el chat, ¿ya? Entonces aquí quiero que en su cuadernito me pongan los colores según las opciones que ven aquí. Por ejemplo, el primero podría ser sky blue, que les dije que es celeste, pero no tenemos esa opción y solo tenemos blue. Así que blue sería el primero. Ahora quiero que rellenen el resto y para este les voy a dar 2 minutitos. Pero todavía esperen un ratito porque aquí al lado podemos ver un crucigrama. En este crucigrama quiero que realicen lo mismo. No sé si pueden ver bien los numeritos. Espero que sí, si no me realizan cualquier pregunta. Y aquí todos los colores ya vimos, a excepción del número 6. Este yo sé que es como una mezcla entre gris y azul. Esto es azul marino. Y azul marino se dice navy blue. Así que por si acaso aquí les puse la palabrita, es navy. Y listo, hagan esto y yo hasta eso les voy a anotar los colores que me están pidiendo por el chat.
Ya estoy viendo todos los colores que me están poniendo en el chat. Esperemos revisar este ejercicio y en otra diapositiva les pongo esos colores. Si terminan, me avisan. A ver, vamos ya a revisar porque algunos me están diciendo que ya terminaron y así para poder revisar también los colores que me dicen en el chat. A ver, listo. Si todavía no terminan, les esperamos un ratito a los que todavía no terminan ya porque algunos no tienen todavía un poquito claro. Solo les falta repasar un poquito más. Ah, sí, aquí me hacen caer en cuenta que hay dos números 4. ¿Dónde hay dos números 4? Sí, ya. A ver. El número 4 de aquí es el que termina en N. Tienen que escoger si es gray o es green. Y el otro 4 de aquí es el que alcance solo 4 letritas. Gray o green. Listo, a ver, algunos ya me están diciendo que terminaron, así que vamos a revisar antes de que se nos termine el tiempo. Así que el primero, blue, the first is blue, the second is red, the third is yellow, the number four is pink, the number five is green, the number seven is orange, the number 10 is brown, the number 11 is black, and the number 12 is purple, and the number 13 is white. Les voy a decir nuevamente, blue, red, yellow, pink, green, orange, brown, black, purple, and white. Listo, ahora vamos a ver aquí en el crucigrama cómo nos fue con estos numeritos. Empezamos con el 1. La respuesta ya estaba aquí, black, negro. The second one is brown. Is here, brown. The third one is pink. Pink es rosado. Pink is here. The number 4 is gray. Gray es gris. Así que ese gray iba justo aquí. Es G, R, A y Y. Gray. El siguiente 4 es green. Y este es para abajo. Es G, R, E, E, N. Recuerden siempre que green lleva doble E. Y esa doble S se pronuncia como una I. Green. The number 5 is orange. Is here, orange. The number 6, I already say it, is navy. Azul marino. Navy blue. El número 7, aquí empieza con la Y. The number 7 is yellow. The number 8 is, where is it? Purple. Purple. The number 9 is red. Number 10 is blue. And finally, number 11 is white. So, hasta aquí está este classwork. Y lo prometido es deuda. Así que vamos a ver un poquito más allá los colores que ustedes me dijeron. Colors. A ver, tengo 27. A ver, listo.
A ver, aquí. A ver, dorado es gold. Piel poquito raro, pero es el color piel se dice skin color. Skin es nuestra piel, literalmente. Nuestra pielcita de aquí, pero se dice igual el color es skin. En los siguientes es. Ok, rosa brillante. Aquí les voy a poner un énfasis especial. Incluso me dijeron algunos verde oscuro, verde claro, azul oscuro, azul claro. Siempre que ustedes quieran ponerle como un adjetivo, por ejemplo, verde oscuro, verde es del sustantivo, pero oscuro es del adjetivo. Entonces, siempre que quieran decir, por ejemplo, oscuro, tienen que utilizar la palabra dark. Así, cuando quieran decir, digamos, verde oscuro, sería dark green. O cuando quieran decir amarillo oscuro, dark yellow. Siempre este va a ser oscuro. Si quieren decir claro, tienen que utilizar light. Por ejemplo, light green. O yellow light, cosas así. El otro que me pusieron es rosado brillante. Siempre que utilicen brillante, es como shine. Shine es brillar. Entonces sería shiny pink, algo así. Pink. Brillante. Listo. Y light era claro. A ver, aquí siempre recuerden que primero va esto, o sea, dark, light o shine, y después el color. Dark green, light blue, shine pink. Y por si acaso les pongo en dark. El otro es light blue. El otro, shine pink. Listo. A ver, otros que me pusieron es plateado. Plateado se dice silver. Plateado, silver. ¿Cuál más? Blue, ya vimos. Azul marino es navy blue. Menta. No sé si ese color existe en inglés. A ver, ya les voy a ver por si acaso. Café oscuro es igual dark brown. Otro más me están preguntando. A ver, uy, 39 mensajes. Piel. Plomo plateado es lo mismo. Beige es piel, color piel. Turquesa es turquoise. Agua marina también recuerdo es aquamarine. Aquamarine. ¿Cómo era eso? Azul marino. Plomo is the same, es silver. Transparente, no hay color transparente. Y ya, ahí se acabaron todos. Así que ahora vamos a seguir con otro temita, que es nouns. Esta va a ser la primera clase que ustedes no tienen de vocabulario. Así que quiero que me pongan mucha, 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 mucha atención. Nouns significa sustantivo. Como ya les dije, los sustantivos, por ejemplo, podían ser los colores: brown, yellow, pink, white, black, todos esos. Pero normalmente, a noun, quiero que lean esto: a noun is a word used to name a person, a place,
a thing or an idea. Person es persona. Place es lugar. Thing es cosa. Idea es idea. The nouns are divided in singular and plural. Los sustantivos se dividen en singular y en plural. Singular is when we have only one, cuando nosotros solo tenemos uno. Y plural is for two, three, four, or more. Or more es o más. Persons, place, thing, idea. Ah, lo lamento. Person, en plural se dice people, no person. Entonces, chicos, solo vamos a ver la primera y la segunda regla. Y el resto de reglas las veremos mañana porque ya mismo nos quedamos sin tiempo. So, regular nouns. Regular nouns significa sustantivos regulares. Con sustantivos regulares se refiere a todos aquellos que son, se podría decir que no cumplen ninguna de las otras reglas que vamos a ver en las siguientes cuadritos. Por ejemplo, car, dog, book, house or apple. Carro, perro, libro, casa, manzana. In these cases, en estos casos, we are going to add an S. Nosotros vamos a añadir una S at the end. End es final. So, for example, example es ejemplo. For example, here, one car, two cars. One car is singular and two cars is plural because we have two, three, four or more cars. The second is one dog. One dog es un perro and two dogs is dos perros. And the same in the other examples. The same es lo mismo en los otros ejemplos. One book, two books. One house, two houses. One apple, two apples. Esta es la primera regla. Ahora vamos a la segunda regla. Ends in S, CH, SH, X or Z. Esto significa todas aquellas palabras que en inglés terminen en S, CH, SH, X o Z. Al final siempre le añadimos ES, siempre ES, es decir, vamos a utilizar casi el mismo de la primera, solo que aquí antes de la S vamos a poner una E, porque si solo pondríamos la S, sonaría muy redundante y un poco feo, sería como buses, pero por eso vamos a utilizar la E y sería one bus, two buses, es buses. The second is one match, two matches. One dish, two dishes. One box, two boxes. One quiz, two quizzes. Bus es bus. Match es... no recuerdo qué es match. Ya les voy a revisar. Dish es plato. Box es cajita, es una caja de cartón normalmente. And quiz es prueba. Prueba, lección, examen. Y ya recordé, match es partido. It can be a soccer match or a basketball match. Soccer is fútbol y basketball es igual basket. Entonces, espero que con esto ustedes ya puedan repasar un poquito más. Hoy vimos lo que son números, vimos también colores y un poquito las dos primeras reglas de los nouns. Entonces, hoy voy a hacer todo lo posible para subir las diapositivas y los pequeños homework que los dejo. Y espero verlos mañana igualmente con la misma predisposición. So, goodbye. See you later.